En estos momentos estamos atendiendo monos arañas que se están cayendo de los árboles con la alta temperatura que estamos viviendo en el estado de Tabasco. Los primates y otras especies de fauna silvestre en las selvas del sudeste mexicano han padecido los efectos de las altas temperaturas, las cuales han superado los 40 grados con sensación térmica que se aproxima a los 50 grados. En Tabasco, médicos veterinarios han alertado que los monos arañas están cayendo de los árboles, presentando síntomas de deshidratación y golpe de calor. En Chiapas se ha registrado la muerte de 2 ejemplares de monos araguato, presuntamente por la misma causa. Se han reportado el fallecimiento de 12 monos araguatos en los municipios de Pichucalco, en municipios de Juárez. Una de las hipótesis podría ser el golpe de calor, las altas temperaturas. En esa zona, en los últimos días, los últimos 15 días, se han reportado temperaturas de 40, 42, 44 grados, pero la sensación térmica ha llegado a 49 grados bajo la sombra. En redes sociales se hizo un llamado a las comunidades a dejar agua para el consumo de los animales y a ser más consciente de causas que podrían desatar incendios forestales, como fuegos artificiales, colillas de cigarros o fogatas.